Este es Iván Márquez, jefe de la Marquetalia, con quien el gobierno Petro se sentará a negociar. Por Vicky Dávila, a través de su cuenta X, arroba Vicky Dávila H. Primero, Márquez es disidente de los acuerdos de La Habana entre Santos y las FARC, habiendo sido incluso jefe negociador. Márquez incumplió. Segundo, Márquez volvió a la clandestinidad y se rearmó para de nuevo amenazar y asesinar a los colombianos. Sus compinches hicieron lo mismo, como Jesús Santrich, quien amenazaba descaradamente hasta al presidente del momento, Iván Duque. Santrich murió en ataque en Venezuela. Tercero, Márquez está pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Su sobrino, Marlon Marín, extraditado, lo delató. Mientras negociaba con Santos, narcotraficaba, según su familiar. Márquez, según los acuerdos de La Habana, debería estar respondiendo ante la justicia ordinaria de Colombia. El gobierno Petro debería extraditarlo a Estados Unidos, no negociar con él. Es un criminal y además le hizo trampa al acuerdo de paz que firmó. A los bandidos hay que combatir, no consentirlo. Mano blandita es complicidad. Un mal ejemplo para la sociedad, triste para Colombia.